Hola, bueno, acá estamos. Llegó el momento de explorar los materiales. Vamos a empezar entonces con el carboncillo orgánico. ¿Se acuerdan que les dije que él manchaba? Vamos a trabajar. Voy a trabajar de forma horizontal, tomando el carboncillo así. Y lo primero que veo es que tengo grises. Tengo grises. Y lo voy a utilizar también de forma lineal para ver cómo trabaja, cómo son mis líneas. Pues bueno, acá tengo una idea de qué es lo que me puedo encontrar con él, ¿verdad? Ahora voy a ir al que está comprimido, como les dije que tiene una cera de protección afuera. Vamos a ver qué pasa cuando hago esto. Cuesta que cubra todo el área, sin embargo tiene un tono mucho más oscuro. ¿Por qué cuesta? Porque como les dije anteriormente, tiene una capa de cera arriba. Entonces tengo que sacar esa capa de cera mientras voy trabajando para lograr que me cubra más. Entonces, si quiero cubrir una área mayor de trabajo, pues tengo que utilizarlo de esta forma. Y sí, definitivamente este tono es más oscuro que este. Este es negro, esto es un gris. Tal vez tenga que correr en esta dirección. Voy a seguir acá. Vamos a ver qué pasa linealmente. Mucho más oscuro. Al mismo tiempo también, mientras estoy trabajando, voy viendo cómo me siento con el material, con cuál me siento más cómoda. ¿Okay? Por ejemplo, si tuviéramos que empezar a hacer un dibujo, yo siempre les recomiendo utilizar el orgánico, porque el orgánico es un trazo mucho más suave. Ya, cuando estoy mucho más segura, trabajaría con este otro, o para lograr tonos mucho más oscuros. Ahora vamos a ver cómo reacciona cuando el fumo. Me moví ahí. Cuando lo fumo con mi dedo. Es mucho más suave, sale con facilidad de la superficie. ¿Lo notan? Voy con los dos. Yes. Ahora voy a probar con este otro. No, estoy utilizando la misma fuerza y no sale con tanta facilidad. Entonces, ahora a probar los tonos claros. ¿Por qué me muevo? Voy de nuevo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es probar mi tiza pastel blanca. Está un poco manchada porque, como verán, tengo mis manos negras. Sí, la tiza pastel. Voy a probarla de la misma forma. Voy a cubrir la forma horizontal. Y ahora acá. Es muy diferente. Ahora voy a venir con la que está comprimida, ¿ok? De forma horizontal. No puedo hacer nada. Acuérdense que siempre la que están comprimida tienen la capa de cera por arriba, que no me permite trabajar tanto de forma horizontal, sino más bien lineal. Tengo que hacer más fuerza. Y definitivamente marca más. Los granitos no se salen con facilidad, como en el caso de esta otra. Vamos a probar de nuevo de acá. Hasta la sensación es totalmente diferente y es a lo que le tenemos que prestar atención mientras estamos trabajando. Ahora voy con la línea. Muy bien.
definitivamente está linealmente siempre el charcoal o el pastel que están comprimidos me permiten marcar una línea mucho más fuerte, que es mucho más difícil de borrar y de sacar si hay un error, ¿ok? Pero que definitivamente me ayuda en el momento en el que yo quiera resaltar los tonos, en el que quiera iluminar o en el que quiera oscurecer, lograr un tono negro. Y luego estos otros dos, miran cómo termina el pastel. Los que no están comprimidos, pues definitivamente me ayudan a cubrir un área muchísimo más grande. Y son mucho más fáciles de retirar. Así que son básicamente con los que yo empezaría a trabajar. Haría los primeros bocetos, las primeras líneas, cubriría las primeras áreas de mi trabajo y eventualmente cuando ya estoy segura de mi composición, de la forma, la figura y de dónde van los tonos, pues pasaría al otro tipo de carboncillo o de pastel, que marcan mucho más fuertes. Pero primero utilizaría estos. Ups, se me cayeron. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Espero les sea útil y exploren con sus carboncillos y sus pasteles en casa. Recuerden, lo mismo pueden hacer con la tiza pastel a color. Voy a hacer otro video seguro con la tiza pastel a color.